Mi nombre es Claudia Erika Centeno Saldívar. Tengo 49 años. Soy mujer, primordialmente soy mujer. Soy madre de familia, soy esposa. Vivo en Xochimilco, en suelo urbano y colindo con el área natural protegida, es decir, con la zona chinampera. Me gusta sembrar, me gusta cuidar los árboles. Prende, prende, por favor. A mi huerto lo tomamos como un momento de recreo. Estar entre las plantas es gratificante para nosotros. Es maravilloso. Soy defensora del medio ambiente porque es parte importante de nosotros. Sin él, no vivimos. Cuando nosotros llegamos, no había una sola casa. Era una belleza. Aquí venían pelícanos, garzas, loros y diversas aves. Y de pronto empecé a ver que se empezaban a construir casas. El deterioro fue cada vez mayor y lo lamentable es que fuimos los únicos que iniciamos una denuncia. Tuvimos una sentencia, ganamos una reparación de daño que estamos peleando, que se pague. Pero gracias a esta lucha hemos tenido grandes represalias. Reconocerme como defensora no es fácil porque siempre lo haces en forma habitual. Fue con lo que creciste. Tienes que ir contracorriente. Estás convencida en lo que estás haciendo, pero a veces te la tienes que jugar. Te tienes que jugar todo. Vivo un problema de inseguridad. Vivo dentro de un mecanismo de protección con cámaras. No es fácil vivir sin una movilidad.
porque a veces sé que si levanto la voz contra mi familia se van a ir. Nos quisieron tirar toda nuestra casa. Fue una manera de hostigamiento. Desde llevarse a mi hijo, amenazas telefónicas, de robarnos carros. Los amedrentamientos, las amenazas, absolutamente todo fue el que nosotros estuviéramos denunciando continuamente. Que el deterioro de esta zona era continuo, era diario, era permanente. Asumes ese rol con esos retos, con esas consecuencias. Nosotros acompañamos y conocemos el caso de Claudia. Ella ha sufrido una serie de agresiones y ataques justamente porque esta petición de respeto y de promoción a los derechos medioambientales muchas veces se ha enfrentado a intereses mayores, intereses económicos. Cuando una persona, sobre todo una mujer, decide defender los derechos humanos, la tarea no va a ser nada sencilla y al contrario va a ser bastante peligrosa. Salir de los estereotipos de aquellas personas que dicen que la mujer no habla, que la mujer está en casa y no debe de hacer más allá. Una mujer que levanta la voz, una mujer que se le eriza el cuerpo al ver una irregularidad, para otro es un ser raro. Uno de los principales ataques que nosotros hemos documentado como organización a mujeres defensoras es que siempre las agresiones van a ir mucho más encaminadas a la familia, como una especie de castigo a la mujer que ha decidido dedicar más tiempo a una profesión, porque al final de cuentas la defensa de derechos humanos se puede tratar como una profesión, que a estar en su casa, ¿no? O sea, ese es como un condicionamiento cultural. ¿Qué hace una mujer peleando asuntos públicos si su deber sería estar en su casa cuidando a sus hijos? Yo tomo fotografías. De estas fotografías, posteriormente regreso y voy viendo los cambios que hay. Con esas fotografías voy sustentando mis escritos. Posteriormente hago un comparativo. Esto me sirve como un archivo histórico para poder hacerles del conocimiento que hubo un cambio radical. Las primeras acciones que hago como defensora siempre es escribir.
al final de mi solicitud sí te hice énfasis que en relación a la autoridad de la zona patrimonial era de acuerdo o conforme a su nombramiento. La queja que, tuve que interponer acerca de las tomas clandestinas. Gracias. Que espero su llamada. Gracias. Adiós. Hemos tocado puertas. Hemos hablado con jueces, con magistrados, con colegiados. Vale la pena que se recupere esta área tan importante de valor ambiental. Área natural protegida, patrimonio natural, cultural e histórico de la humanidad. Parte importante de cada uno de los mexicanos. Amo a Xochimilco. Son mis raíces. Así como ese huejote, los tengo muy grandes y muy profundas como mexicana. Vengo de una familia de movilidad, de una mujer luchadora, que su abuelo también venía a la Ciudad de México para defender los derechos de los campesinos. Creo que ya es parte de la sangre, parte de mi raíz, parte de mi todo. Aquí en Xochimilco, en este trabajo, siempre la mujer lleva un papel muy importante. Aquí el trabajo es de parejas de familia. Y aquí yo traigo a todos mis nietos, yo echo lodo, ellos se ponen a plantar porque son días en que hay que producir. Y sábado, domingo y lunes son días de venta, donde hay que salir a tratar de vender un poco. Esto es darle vida a un árbol y darnos vida a nosotros. Por ejemplo, yo aquí lo que produzco, yo trabajo con todo lo que nos da la naturaleza. Yo no uso químicos, no uso nada. Yo tengo 55 años de vida. Y yo desde los 3, 4 años, ya mi vida tenía contacto con el agua, con la naturaleza, con los pescados, con las ranas, con los ajolotes, con las culebras, con los acociles, con los mochipetos, con toda esa variedad que había aquí en Xochimilco.
Y es muy triste, la verdad, que conforme pasa el tiempo, todo se está deteriorando. Todo. ¿Qué siento? Pues que me están matando junto con todo esto. Pues nos están matando, en verdad que nos están matando. Respeto el trabajo de ese hombre que está levantando los lodos. Respeto su conocimiento. Respeto las tradiciones. Y terminándose esto, terminamos con todo. Y donde, pues algunas familias subsisten de sembrar. No tiene ningún sentido que se siga diciendo Xochimilco está en peligro y que se siga poniendo en riesgo la vida de aquellos que estamos levantando la voz. Sin la tierra no somos nada. Sin la tierra tenemos un problema de economía. Sin la tierra tenemos un problema de inseguridad. Sin la tierra tenemos un problema de todo. Generalmente, cuando una persona defensora de derechos humanos es incómoda o su trabajo afecta otro tipo de intereses que no están de acuerdo con su trabajo, lo que sucede es que van a tratar de evitar que siga trabajando. No debemos de olvidar que este derecho es un derecho universal. Hay una declaración de Naciones Unidas que reconoce el derecho y el deber de las personas de trabajar de manera individual o en grupo en favor de los derechos humanos, para promoverlos, defenderlos, y es en donde se incluye Claudia. Como organización, acompañamos a Claudia en la serie de procesos legales que ella ha abierto justamente para pelear y para poder rescatar la conservación ecológica aquí en Xochimilco. Hoy me hace el acompañamiento diferentes asociaciones y yo creo que eso vale. Y me está acompañando mi familia, que eso es lo más importante. En el caso de Claudia, ni siquiera es para su beneficio. Realmente ella pudo no haber hecho nada y las cosas pudieron haber sido igual, ¿no? La beneficiaria es la sociedad y nos hace falta mucho pensar en colectivo ahorita en el país. Eso te habla
que es un gran reto, ¿no? Llevamos 17 años de lucha. ¿Qué logros hemos obtenido? Primero, que los demás nos oigan, que los demás nos vean. También escuchar a otros, el que compartan conmigo sus historias, la lucha, eso me es grato. Es muy importante que estas historias se conozcan, porque entre más se conozcan, menos apatía hay. Cuando logramos vencer esta apatía social, podemos seguir abonando al camino para combatir lo que es la impunidad. Ya hemos trabajado en los cambios en la ley. Mayores o menores, pero hemos incidido. Esto me da mucho gusto, porque a nosotros nos costó mucho trabajo. Abrir brecha es mucho, muy difícil. El delito ambiental no se conocía, y eso hemos logrado, que se estén interesando por este delito ambiental. Claudia es un ejemplo de que una mujer desde lo privado puede empezar a construir y a exigir una mejor comunidad. La esperanza que yo, que me ha producido más fe, es primero haber recuperado a mi hijo, recuperado a mi familia, porque nos han roto. Y que con esa fe que voy yo y con esa esperanza que tengo yo, poderla compartir y decir, no, vamos para adelante. Estoy orgullosa de ser mujer. De eso estoy muy orgullosa. Y yo creo que no hay límites para las mujeres. Los límites no los ponemos nosotras. No me puedo alejar de ello. Mucha gente me pide que me aleje, que deje esta lucha. No la voy a dejar. No la voy a dejar porque es parte de mí. Provengo de ello. Tengo mucha fe que esto puede cambiar. Que si cada uno de nosotros emprendemos camino, vamos a formular cambios.